Ser oveja es fácil. Solo tenemos que pasear, comer, dormir y ayudar a dormir. Cada persona tiene asignado un rebaño de ovejas diferente y a Miguel le ha tocado el mío. Nos llama cuando no puede dormir y nosotras solo tenemos que saltar la valla. Pertenecer a un rebaño es fácil, porque solo hay que hacer lo que hace el resto, aunque a veces las cosas no resultan tan sencillas. Una noche, como casi todas las noches, Miguel nos llamó. Y comenzamos a saltar, como siempre. Primero saltó una, luego dos, después tres y... ¿Alguien ha visto a cuatro? Preguntó cinco. ¡Aquí! ¡Está aquí! Gritó la última de la fila. No quiero hacerlo, estoy harta de saltar, respondió. Esta respuesta no venía en nuestro manual de comportamiento. Nos llevamos las pezuñas a la cabeza. ¡Qué mala suerte! ¡Nos ha tocado la oveja negra! Dijimos a coro. Insistimos. Lo he pensado bien, no voy a saltar, dijo. ¿Has pensado? Nosotros no pensamos, solo saltamos. Estoy aburrida de hacer siempre lo mismo. Si no saltas, se romperá la cadena. Miguel pasará la noche en vela y mañana estará contando cerdos en lugar de ovejas. Déjate de bobadas y salta ya. Serás una oveja descarriada. ¡Qué vergüenza! Berreábamos, pero ella repetía: no, no, no. Las horas pasaban y Miguel seguía sin poder dormir. Insistíamos. No, no y no. Decididamente, aquella oveja era más tozuda que una cabra. ¡Ve, ve, 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 ve! De repente ocurrió algo asombroso. En medio de aquel alboroto apareció un cartero. ¡Carta urgente para cuatro! Los berridos cesaron. Todo lo llenó el silencio. Cuatro abrió el sobre, leyó la carta y sin decir nada, caminó a paso firme
hacia la valla. Tomo carrerilla, una, dos, tres y... ¡cuatro de un salto increíble! Subió tan alto que se hizo pequeña, diminuta, un punto y desapareció. Ha pasado el tiempo y no sabemos dónde está cuatro, ni lo que ponía en aquella carta. Lo mejor de esta historia es que desde aquella noche Miguel ya no nos necesita. Se ve que duerme bien.